Hola mis tlahuicoles noveleros, se avecina un nuevo remake, esta vez del clásico de 1998 llamado El Privilegio de Amar, protagonizado en ese entonces por Adela Noriega, René Strickler, Elena Rojo y Andrés García. La versión original data del año 1985 y es venezolana, de nombre Cristal, producida por RCTV y protagonizada por Lupita Ferrer, Janet Rodríguez y Carlos Mata. Ahora tendrá una nueva adaptación y será de la mano de Carla Estrada, la Midas de los melodramas, la cual hizo la segunda versión de esta historia. Estrada comentó: "Estamos trabajando apenas en El Privilegio de Amar. Lo que se nos está pidiendo es algo totalmente diferente, pero basándonos simplemente en la parte central de la trama. Contarles diferente, pero con los mismos elementos más importantes, en un periodo más corto de 25 episodios. Esta telenovela tendrá nuevos protagonistas, ya que la productora quiere algo innovador, en donde veremos nuevos rostros como principales de una narrativa. Las actrices que podrían protagonizar esta trama son Ela Valdem, porque ella conjunta lo que necesita el personaje: inocencia y mucha fuerza en escena a la vez. Otra es Paulina Goto, como sabemos ha interpretado personajes similares y sabría llevar bien el rol. Geraldine Galván es otra contemplada, por su rostro angelical y su tierna actitud concuerdan con el personaje principal. También se ha mencionado a Ale Müller, ya que sin duda es una de las futuras estrellas de las telenovelas y sería un buen debut en este personaje. Una de sus colegas de Like la leyenda es Diana Paulina, la cual ha demostrado que puede dar matices al momento de actuar. La última de quien se habla es Bárbara López, que como hemos visto es talento puro, porque ha demostrado versatilidad y tiene esa naturalidad que el personaje requiere. Las tres actrices favoritas que podrían quedarse en el papel principal son Geraldine Galván, Ale Müller y Diana Paulina. Para el rol masculino se habla de José Pablo Minor, Juan Pablo Gil, Horacio Pancheri y Carlos Said. Esta miniserie se espera se estrene en marzo de este año 2019. Dime a quién te gustaría ver de protagonistas y te gustaría que se realice una nueva versión de esta historia. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Gracias por ver el video. Ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales, y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.